Hola amigos, ¿qué tal estáis supervivientes? Espero que muy bien. Pues tenemos aquí a tres amigos y os los voy a presentar. Al primero por la izquierda lo conocéis, Suotai. Y os voy a presentar mis dos nuevas amigas. Tenemos a Denise y a Saka. Saka es más alta que yo, ¿eh? Como veis... No me fío nada de Denis. Voy a quedar callado. Quiero que veáis una cosa. Fijaros. Chicos, seguidme. Los tres a la vez. ¿Qué os parece? Es un poco cheto, sí. Vale, pero bueno. Venga, vamos a entrenarlos un poco. No voy a ir por ahí con los tres a la vez. Me parecería demasiado... A ver, por aquí solía haber un... Ahí está. Ah, mirad mi espada. ¿Qué os parece? Espada antigua. Voy a reventarlo de un espadazo. Ya está. Uy, está un poquito con lag esto, ¿eh? Venga, lo cogemos. Uno de tus seguidores. ¿Quién habrá subido de nivel? Denise, no. Saka ha cogido 150 solo. Y Denise no ha cogido porque no ha golpeado. Y su Botai estaba en 5. Entonces, Saka. ¿Ah? Vale. Muy bien. Queda chula la espada, ¿eh? Ahí en la espada. En la espalda. Bueno, pues... Es que no puedo correr de espaldas. Puedo andar, pero no correr. Bueno, pues aquí estamos. A ver, ¿puedo correr así? Es que quiero ver a Denise correr. No sé, malos. Venga, tenemos que hacer varias cosas. Os voy a enseñar la base. Estoy haciendo algunas cosillas. Uy, aquí nos faltan unos... Sí, sí. Hay que poner aquí unos cimientos. Venga. Lo que voy a hacer es, en esta parte de aquí, voy a colocar unas trampas. Las sencillas de momento, ¿vale? Tengo el hacha de batalla cimeria y los puñales de acero. Venga, vamos a ir colocando. Uy, esto se hunde. Se solapa con otro... ¿Cómo que se solapa? Tiene mucha profundidad aquí. Voy a tener que poner unos cimientos, entonces, para que se queden. Ajá, ajá. Sí, sí. Voy a tener que poner unos cimientos. Vale, venga. Vamos a ver si corremos un poquito. Venga, chicos, hay que entrenarse. Un, dos. Y es de noche. Un amigozo en un pozo. Ya te veré correr. No te preocupes. Bien, os voy a ir mostrando porque vamos haciendo cambios. He puesto aquí el exprimidor. El exprimidor, este gigante de jugos. Vale. Y aquí el secador. Ya sabéis que tenemos allí los hornos. ¿Veis? Tenemos aquí ya la de esta de... Para las armas, el caldero... Todo ese tipo de cosas. Nuestras chicas aquí. Zama, Mia, Kira... Hemos puesto la comida de los esclavos. No he echado de comer todavía. Chicas, relajaros. Estás ahí en tensión con las armas. Y aquí arriba me estoy empezando a fabricar mi rincón personal. Esto está vacío, ¿veis? Solo con acercarse se ve. ¿Veis? Vacío. Mi cama. Tengo que adornarla un poquito con cojines y cosas. Y esto para colocar aquí las... Me he creado la de batidor aquilonio. Aquí para hacer las... Esos maniquís para ponerlas... A ver... Desesperado, tío, está atontado. Las armaduras. No hay nada como relajarse un momento y te salen las palabras. Y aquí los de tocador. Arriba nada, está todo igual. Arriba nada. ¿Veis? Bueno, ahora con vosotros, a ver cómo bajo. A las bravas. A ver. Es que claro, vas con el arma... Y toda tensionada, y eso no es bueno para la espalda. Venga. El garro.
barrote, anda, el barrote. Así, muy bien. Creo que no tenemos comida. No, no tenemos comida. Vale. Estas cosillas las vamos a ir soltando. Porque como veis, poquito a poquito nos estamos haciendo ya las cosas bien hechas. Si pensáis qué es lo que ha pasado, que tenía varias cosas y ahora no las veis, los que estáis siguiendo la serie diréis, pero si tenías otras cosas dentro, tenías aloe vera y tal y cual. Se me lo dejé puesto y cuando aparecí estaba muerto y lo había perdido todo. Así de claro. O sea, la cosa más tonta. Tenemos aquí un cocinero cimerio de nivel 1 porque hemos puesto una cocinera de nivel 3. Ahora os enseño. Así que acuerdo. Tenemos aquí una cocinera de Arfari de nivel 3. ¿Veis? Y oye, es mejor. Muy bien. Quiero hacer algo para lo que voy a necesitar flechas. No creo que esté tan preparado ahora mismo como para eso, pero bueno. No lo sé. A ver. Vale, vale, vale. No juego más. Tenemos aquí otra guerrera. Todavía sin nombre. Tengo que ver cuál va a ser mi guardia personal. A ellas dos. Bueno, ya sabéis que no tienen mucha vida. Denise tiene 1020, pero saca 700, no llega. De momento van a ser mi guardia personal, las voy a poner arriba. Tenemos aquí otra chica, pero están 334. Es que como estoy cogiendo esclavos de nivel 1 todos, la mayoría, alguno de nivel 2, pues... Esto es un maniquí para poner aquí las sillas de los caballos. Hay que ver qué tal queda esto. Y bueno, ¿os acordáis que fuimos por rinocerontes y fuimos por animales? Tú nos vas a servir de comida. Uy, de un solo hachazo. ¡Ey, ey, que rompo la... Necesito el cuchillo de carnicero para sacar más carne. Bueno, pues de los animales que cogimos, que eran 5, tenemos... Bueno, esto lo enseño aquí abajo. ¿Veis? Tenemos 3. Devastado por la guerra, el gris pura sangre y el gris salvaje. ¿Cómo se hace? Se hace con unas gachas especiales. No tiene mayor historia. Las gachas son muy facilitas de hacer. Luego os lo enseño. Sí que tenemos 2 de los rinocerontes. El salvaje y el devastado por la guerra, creo que es este, ¿no? Sí, tan chulísimos. Y aquí fuera... Hemos puesto los 2 tigres. Están 747 de vida. ¿Veis? No, no, nada ha salido colosal. Y aquí tenemos el elefante. El elefante tiene 920. El elefante... ¿Hay un nombre para elefante que me gusta? ¿Cuál era? Bueno, ya me acordaré. Acepto sugerencias. Pues tenemos aquí de momento... Los animales, ya tenemos algo de protección por esta zona. Los rinocerontes, como veis, están en 1000 y poquito. Ninguno ha salido tampoco una bestialidad de grande, 1174. Pero bueno, para dar un poquito de guerra están bien. Tenemos aquí un caballito que está chulo, pero lo estamos teniendo aquí haciendo abono, que lo usaremos luego para nuestras plantas. Como queremos, tenemos hambre, vale. Queremos hacer huertos y cosas, pues... Muy bien. Vamos a dejar esto aquí. Hey. Venga. Me llevo esto. Y la cosa que nos dan animales como pequeñitos. Son para meter en unos corrales que tenemos. Voy a hacer una cosa. Ya sé que no es su sitio, pero lo voy a dejar todo de momento aquí. ¿De acuerdo? Tenemos que organizarnos, me gusta todo muy, muy organizado. Vale, y aquí. Y tenemos 2 cosas de... Espérate un momento, a ver... Ven aquí, Denise. Déjame que te ponga esto. Vale, esto no lo queremos, lo tiramos.
Y a ver qué tal. Por Dios, Denis, lo vas a reventar. Madre mía. Qué cintura, ¿no? Qué delgadita es. Vale. Aquí, chicos. Muy bien. Luego te llevo. Quiero hacer una cosa. Súbete ahí, ven. Subutai y yo nos tenemos que entrenar. Necesitamos... Espérate, ¿puedo...? Atributos. Me puedo dar atributos. Vale. Este en coraje. Vitalidad. Fuerza. Vale. No sé si llegará al tercero. Ya veremos. Está un poco lagueado. Eso me está dando un poquito de rabia. Es que con este espadón no le doy ni opción, la verdad, ¿eh? Subo, ¿cómo estás? Me apunto. Me gustaría que subiera más. Vale, bueno, gente, os voy a enseñar. Se cabrean. Pues si se cabrean, lo siento mucho, pero... Ven, Subutai. Ayúdame. Tenemos una bailarina dentro de la rueda del dolor. A ver si va a tardar un poco más, creo que es de nivel 3. Venga, subo. Venga, necesito que subas. Vamos. Muy bien. Uy, qué chulada, ¿eh? Ahí con el arco. A ver cómo estás. Ya te va a costar subir un poquito. Bien, os enseño. Nuestra casa, nuestra base está cerca de esta gruta. Esto pensaba bien. Tiran como para adentro. ¿Qué es lo que tenemos en esta gruta? Ahí va, me estoy comiendo la carne cruda. Eso es lo que me está pasando. Ay, no me he dado cuenta. Y no tengo aloe vera. Ven, vamos a coger un poquito de aloe. No nos ha dado el nombre, al entrar. Venga, hacemos el aloe este sencillo, pero que nos viene muy bien. Un poco más por si acaso. Tarda mucho en hacerlo, pero... Esto también es, ¿no? No. Vale. Aquí hay más. Venga. Ahora sí. Y pensaba que esto me iba a dar madera seca. Sí, leña seca, ahí está. Uy, hemos ganado un nivel, genial. Muy bien, nos lo ponemos. Fuerza y vitalidad. No siempre da, ¿eh? Ahí ha dado un poquito. La necesitamos para diversas cosas que hay que construir. A poner aquí la luz. Puedo las dos cosas. Muy bien, estupendo. En esta cueva lo que tenemos es azufre. Y hay bastante, ¿eh? Para empezar está muy bien. ¿Y qué otra cosa tenemos? Cocodrilos. Subutai. Súbete, tío. Venga.
Vamos, vamos, tienes dos atrás. Venga, tío. Ay, estás lento. Yo necesito ayuda. No puedes tardar tanto. Esto lo ponemos aquí. Tenemos dos. Nos lo tomamos. Tienes que ayudarme más. ¿Y tenemos el nombre de la gruta? Yo pensaba que no, ¿eh? Ah, la tumba de Galaman. Sí, sí. ¿Será que pasamos y el otro día y nos la dio? Muy bien, de acuerdo. Otra cosa que podemos encontrar, la pringa azul. A ver, me tengo que... Estoy haciendo acero para poder fabricarme también el barretón de acero. Es que todo no se puede, entonces vamos como por partes. Yo la verdad que con el barretón es como que estoy completo, lo tengo todo. Vamos a ir cogiendo todo esto. Lo vamos a necesitar. Y hay una cosa que me gusta mucho, son las antorchas que se hacen con pringa azul. Puedes bucear con ellas. Y eso está genial. Ok. Venga. Al fondo hay un boss. Y no creo que me vaya a meter con... Joder, ¿y ahora va dónde ir? Porque Subotai no creo que tenga fuerza suficiente para ayudarme con el boss. Creo que no. Creo que no. Y no quiero que lo maten, claro. Quería que subiera un poco más. A ver si pasaba de 2000 de vida. Esto que tiene le da... Parece un verdugo. O sea, no quiero, no quiero, pero lo estoy haciendo. 3, 4, 5 cocodrilos y el boss. 5 cocodrilos y el boss. ¿Qué hacemos, Subotai? Es que tú qué arma tienes, tío. Tu arma es de 23. Esta es de 33. Vale, necesitas esta. No hay otra. Ahora sí, estás más fuerte. Venga, lo intentamos. Joder, como salga mal. Venga, Subotai, tío, eres arquero. Dale. Ven, 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 vamos para atrás. Vamos a ir sacándolos poco a poco. De acuerdo, tío, de acuerdo. Ahí has estado bien, ¿eh? Has estado duro. Venga. Veamos. Es que están ya muy pegados allí, al jefe. Miren, aquí hay otro, espérate, a ver si lo sacamos. Pero no, no, no te vayas para allá. Madre, que te parió. Pues vamos a tirarle al jefe. Venga. A ver si viene por mí. Sí, yo creo que sí. Buah, sin energía. Te está dando duro, Subotai. Venga.
Dame un segundo que te ayudo. Venga. Nuestro primer boss, venga, que podemos con él. Sí, yo creo que sí podemos, gente. Muerto. Genial. A ver cómo estás. Sigues en nivel 5, ¿eh? ¿Por qué no subes? Ojo, te ha quitado casi... No ha llegado a la mitad de vida, pero poco le ha faltado, ¿eh? Exceso de carga, vale. Ven. Ayúdame. Lleva piel. Y... quiero que veáis lo que da el... el boss. A ver, creo que habíamos dejado aquí otro. Fragmento mellado de la piedra del azote. Aquí la tenemos. Esta es una de las cosas que hay que encontrar para poder quitarte el brazalete. La tenemos aquí, en la tumba de Galaman. ¿Galaman? ¿Lo he dicho bien? Galaman, perfecto. Venga, vamos a lootear todo esto. Pringue, un montón de piel y carne de los cocodrilos. Sacáis la piedra y encima tenéis un montón de azufre. Acordaros que yo tengo aquí un farmeo distinto, lo tengo puesto por dos. Pero solo tenéis que ver la cantidad de piedras de azufre que hay. O sea, sacáis mucho, ¿eh? Aquí vamos a entrar de vez en cuando, a por azufre. Matar el cocodrilo e ir sacando... ¿Metemos esto? Genial. Así. Y vamos sacando un poquito de experiencia también. Es un boss, pero es un boss de una calavera, no es de tres. Por lo tanto, al nivel que estamos ya veis que podemos con él. Estamos limpiando otro nivel, genial. Todo el lado izquierdo, nos queda el lado derecho ahora. Yo la primera vez que entré aquí pensé que esto era una puerta, que se podría entrar, pero no. No se puede. ¿Y sabéis lo que hacía antes? Antes entraba aquí, iba corriendo, cogía una roca, ta 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 ta, saltaba, me escondía de los... bueno, escondía... esquivaba todos los cocodrilos que podía, robaba casi todas las piedras y me salía, sin luchar con el boss ni con ninguno. Lo podemos hacer, ¿eh? Para que veáis que se puede entrar, sacar azufre y no tener que estar luchando con el boss. Bueno, pues hemos sacado 1630. Para nosotros está, bueno, está genial. No sea que hayan puesto algo, porque como estamos con los mods, pues puede haber cambios, pero no. Bueno, la tumba de Galaman hecha. No es una mazmorra, ¿eh? Aquí fuera lo que tenéis es un poquito de siderita. Las piedrecitas. Yo cuando vengo aprovecho, me llevo todo lo que veo. Leña seca, siderita, azufre, carne, piel. Es una expedición bastante fructífera. Sacáis mucha. Le metemos esto. Venga. Voy a coger una de estas crías, pero por tener. Ah, exceso de carga, claro. Es que estas pesan... pesan 50. Venga, ahora sí. Muy bien. Mira cómo se ve nuestra base.
si tenemos que hacer todavía aquí dentro, ¡buah! Ni se sabe. Venga, tenemos ya 92 de acero, nos lo llevamos. Siderita, y lo vamos fabricando acero. Tenemos fuego férreo. Aquí piedra, no tenemos. Tenemos muy poquita, bueno, vamos construyéndola también. Fabricando, perdón. Y tú me das esto y esto. Quítate esto, tío, que te da un aspecto de villano. Veamos. Fuego férreo. Ahí le cuesta cargar. Azufre. Necesitamos azufre y brea. ¿Veis que hemos sacado mucho azufre? Y la brea estamos sacando un montón también, con toda la piel que estamos sacando. Por lo tanto, hacer fuego férreo, ningún problema. Aquí ya tenemos casi 400 de brea. Venga, le metemos más piel. Y nos va dando más brea. Ay, si tenemos el otro. Bueno, ahora lo hacemos. Ahora lo hacemos. Fuego férreo. Aquí está. Listo. Bien. Es que tenemos el otro caldero aquí. Y tenemos que fabricar los otros. Es que ahora hay un montón. ¿Veis? Pero bueno, ya que lo he puesto en ese, ya lo quitaré. Venga. Y ahora aquí. Carne. Prefiero darle esta carne a... a Subotai. ¿Por qué? Os lo explico ahora en un segundo. Subotai tiene esta, la pata asada, que esto lo conseguimos cuando estuvimos cazando animales. ¿Qué es lo que pasa con la pata asada? La pata asada pasa lo siguiente. Que lo que le da es más 14 de probabilidad de coger fuerza. Se la vamos a quitar. Y si le ponemos el filete asado, se come siempre uno, ¿eh? Así que controladlo. Le damos a estadísticas y lo que nos da es 14% de probabilidad de subir la vitalidad. Eso es lo que me interesa a mí con Subotai. A mí con Subotai, que ya es bastante fuerte y tiene más 2 además aquí, el de probabilidad. A mí lo que me interesa es que suba la vitalidad. Por lo tanto, lo que le tenemos que poner es la pata asada. Tenemos aquí unas cuantas. La carne sabrosa, perdón. Carne sabrosa. La pata asada nos la podemos quedar para nosotros. Muy bien. No, para nosotros no. Lo que vamos a hacer es... a nuestros esclavos les vamos a dar de comer. Eso sí. Venga. Yo suelto todo y ya lo ordenaré, ¿de acuerdo? Ahora mismo no es lo que nos preocupa. Oh, mira, sal y... esporas. Fijaros, ya tengo esporas. De las setas, que creo que son los pedos de lobo, y de las algas. Eso es porque podemos fabricar. Vale, nos vamos a seguir haciendo estos, que son sencillitos, y vamos a subir arriba y en uno de nuestros cofres vamos a empezar a guardar todas las cosas importantes que encontramos. Vale, en este empezamos, de acuerdo. A ver cuándo está nuestra bailarina, que nos tenemos que quitar la corrupción. ¿Y qué vamos a hacer ahora, gente? Ahora nos vamos a ir por ahí. Hay otra cueva cerca. No sé si en esa cueva voy a ser capaz. Lo tenemos que pensar, ¿eh? Subotai, lo tenemos que pensar. Si en esa cueva somos capaces. Lo que sí podemos hacer es luchar con toda la gente que hay aquí. Para coger experiencia. Venga, vamos. Luego vamos a poner aquí unos cimientos dentro del agua para poner las trampas de peces. Y poner unos cimientos que creo yo que faltan ahí. Y atentos. Esto es lo que nos queda para el primer aviso de que llegue la purga. La purga llega entre esta barra y esta barra de aquí.
Lo estamos haciendo todo el tirón porque no nos estamos alejando de nuestra casa. A ver cómo se ve desde aquí. Ah, tenemos que poner protecciones arriba también. Quiero poner una barrera para que no salten. Y empezar a poner arqueros. Ya tenemos unos cuantos, pero necesitamos más. Bueno, Subotai, prepárate. Vamos a atacar este campamento. Haya lo que haya, lo vamos a matar todo. Si hay alguna chica que me gusta, pues no tengo la porra. Ahí, muy bien. A ver, su botay. Uy, lo has hecho, pero vamos. De lujo, ¿eh? A ver qué tiene aquí el amigo. Pues mira, tiene tinte y unas cosillas. Está bien, vamos a cogerle hasta la piel. Que necesitamos todo. Piel para hacernos ropa para nosotros y toda la gente que tenemos. Necesitamos además para hacer la brea. Venga. Tiene que haber aquí todavía unos tres más. Siempre hay un bailarín, que suele ser un tío, así que... Eso sí, siempre vienen con cuchillos, que son como medio jodidos. Adiós. Me fío de su bota y de que puede él solo. Sí que puedes tú. Uy, mira, un curtidor de nivel 2. Bueno. Pero es que tampoco podemos tener toda la base llena de Darfaris. O sea... Tenemos que tener un poco de todo. Un poco de todo. Y en la variedad está el gusto, ¿eh? Nos ha dado unas monedas. Una moneda nos ha dado. Vale. Este no tiene nada. Ok. Creo que tiene que haber todavía uno más. Ahí detrás. Ah, y aquí tienen una cajita ellos. Luego tiramos lo que no valga. De momento lo cogemos todo. ¿Veis? Los Darfaris me dan un asco porque es que son caníbales. Mira, un bailarín de nivel 3. Parece que es un tipo. Entonces... ¡Ey, no te caigas! Te caíste. Ahí se ha quedado. Venga, seguimos. Tenemos el segundo campamento allí de atrás. Es que ha mejorado el río, pero una barbaridad, ¿eh? Una barbaridad. Quiero que su bota y coja vida, que se ponga más fuerte y me pueda acompañar en todas las aventuras, pero claro. Si te vas a quedar en mil y poco... Puf, no, uy, no hemos soltado el lomo azulado, el capa. Vale, ahora lo hacemos. Ahí abajo tenemos otro. ¡Ay! Aquí tenemos un guerrero que me interesa. Ah, bueno, nos vamos a matarlo porque no tengo... No tengo la porra. Pero aquí... Aquí salen guerreros. Todos con nombre. Mira. A ver quién es este. Crut un golpe. Venga, subos ahí. Dale. Subotai, tío. Vale. Ay, no sube, ¿eh? Ey, 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 ey. ¿Por qué no me ha cogido la muslera? Impecable. Muy bien. Genial. No entiendo por qué le cuesta tanto subir. Venga. Vamos por estos ahora. Cuadrados, ¿eh? Aquí suele haber 4 o 5. Solo hay estos dos. Qué raro. Qué raro. Siempre hay 4 o 5 aquí. Extraño. No sé qué habrá pasado. Cogemos la madera. El tinte. Joder.
Vaya guardaespaldas, tío. Me ha atacado a traición. No sé ni de dónde ha saltado. ¿Pero dónde es? Pero uy, mira. Acaban de reaparecer. Es como que algo los ha matado y acaban de reaparecer. Os prometo que no hemos venido aquí, ¿eh? Nosotros no hemos ido. Curioso, curioso, curioso. ¿Lo decía yo? Venga. Arrasamos con todo. Y ahora vamos a tirar lo que no nos interesa. Tiramos el mazo de piedra, los escudos, no nos interesan. Y yo voy con 92 barras de acero encima, los tenía que haber soltado y no lo he hecho. Las flechas de Siles, el este de piedra, las de hueso. La carne ya sí nos la quedamos, porque la vamos a convertir en sangre. La vamos a convertir en sangre. Ven, Subotai. Ayúdame. Agarra esto, tío. Vale, allí hay un campamento que está muy, muy bien y con gente muy interesante que se puede agarrar, pero está complicado. ¿Veis? Allá arriba, en las luces. Y hasta que este hombre y yo no estemos bien entrenados... Nos regresamos. Mira cómo se ve de noche las estatuas. Está genial, ¿eh? Realmente está genial. Es que, o sea, mires para donde mires, hay luces y hay vida y hay gente moviéndose y está muy bien. Funcon, aprende, aprende, haz las cosas bien. Hola chicos, los tigres, habría que ponerles nombre, ¿qué os parece? Ya es el nombre del elefante. Babar. Babar. Pues, mira todos los huecos que tiene Babar. Hombre, tiene 920 de vida, no tiene mucho, pero lo podéis entrenar un poquito y agarra más vida. Pero con todos estos huecos... Te puedes llevar a Babar por ahí y tú vienes, vamos, hasta arriba de cosas. ¿Qué pasa? Creí que alguien estaba atacando a alguien. Había aparecido. Los rinocerontes. Hombre, es que ponerle a este rino no es muy original, ¿verdad? No, sí. ¿Así? Más o menos. ¿Veis lo que está haciendo la gacela? Pues eso es lo que yo no quiero que hagan si vienen los de la purga. Y que aprovechen estas cosas y caigan aquí dentro. Ven, vamos a soltar aquí el... el animalito este. Es que me gusta tener casi de todos, menos arañas y cocodrilos que me dan mucho asco. Come esto, perfecto. Lomo azulado, muy bien. Los caballos no les he puesto comida. Abrir inventario. ¿Qué le podemos poner? No comen esto, comen... Vale, vamos a coger un poco de comida para ellos. Y Babar tampoco tiene comida. Esto es lo que necesitan. Corteza y las lianas esas, como se llaman. Las... A ver si nos las da. Enredaderas. Ya tenemos comida para nuestros animales. Venga. Los tigres les he dado de comer carne. Carne sabrosa. Así que Babar come. Babar sí come fibra de esta. Bueno, le he puesto esta. Está bien. Yo creo que igual mejor la otra. Toma.
Y así usamos esto para los caballos. A ver, los rinos comen de todo, ¿eh? Comen semilla, de esto tengo 14,70. Ah, de esto puedo dividir varios, ¿eh? Venga, vamos a ponerles corteza a todos. Hoy estamos haciendo un poco vida de casa. Movernos por aquí, hacer cositas cerca, ir entrenándonos, dando de comer a los animales. No siempre va a ser todo épico, épico. Estas cosas también son chulas. Vale, tenemos un poco más. Como nos estamos llevando a fuerte, vamos a darle más comida fuerte. Muy bien. Subir ahí, tío. Tengo que moverme. Venga. Así. Vosotras, pues ahora. Qué guapas. O sea, qué cuerpazo. Impresionante, ¿eh? Bien. Me parece que va dando menos tirones. Y Denis, por aclamación popular, todo el mundo me pide lo mismo. No tengo puesto desnudez completa, no creo que sea adecuado. Pero impresionante, Denis. Saca. Qué bonita saca. Preciosa. Hay que fabricar armas para toda esta gente y empezar a colocar. Tenemos que tener un traje para los arqueros. Y estaba pensando usar este, el de batidor aquilonio, miradlo. Este traje, el de batidor aquilonio para los arqueros. Y quizás, no sé si dejarlo así, dorado y azul, o cambiarle el color, no sé. Subotai, tío, ponete el hacha. Subotai tiene flechas de sílex. Pues no. Flechas de sílex, no. Venga. Vamos a hacer una cosa y es. Vale. Ven. Arco antiguo. Esto lo tiramos. Todavía no tenemos aprendidas las flechas de acero. Nos vendrían bien. Sí, ya sé. Solo necesita una flecha. Ya lo sé. Pero es más realista, sí. Necesita flechas, igual que yo. Yo le voy a dar flechas. Estamos con hambre y con sed. Muy bien. La pata asada es buena porque te regenera la vida. ¿Veis la vida cómo se va regenerando? Vale. Vamos a soltar. Y quiero que os deis cuenta que los 630 de piel normal no los vamos a soltar aquí, en la curtiduría. Aquí vamos a soltar nada más que la piel de los animales, de momento. Principalmente voy a soltar piel de reptil, de cocodrilo, que es muy fácil, de hiena, todo ese tipo de piel la soltamos aquí, que nos dé cuero. De vez en cuando hay que soltar alguna piel que te dé cuero grueso. Pero hay que hacer una serie de cosas con el resto de pieles. Y es, la piel normal la necesitamos para fabricarnos la ropa. Por lo tanto, no es demasiada buena idea quedarte sin ella. Eso en principio. Vamos a hacer otro de estos de apilonio. Yo creo que sí las voy a poner a los arqueros de eso. Esto, batidor. Me faltan los guantes, ¿no? Los mangos, esos como se llaman. Aquí están. De acuerdo. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que ir soltando. Bueno, tenemos piedra. Vale, lo que os había dicho.
Vamos a hacer sangre. Venimos. Y es una cosa un poco... Pero bueno, nos da sangre. Y es que lo necesitamos. O sea, no hay de otra, gente. No hay de otra. Aquí hemos cogido... Bueno, ahora soltamos el acero para hacernos armas para todo el mundo y buenos arcos. Vale, esto aquí. Tendremos que ir por carbón también. Como nos podemos llevar a Babar y nos podemos llevar un seguidor, nos podemos llevar hasta tres, pues... Bien, perfecto, 173. Y vamos a fabricar algún arma y la vamos a dejar aquí hasta que tengamos gente para dársela. Tenemos gente, pero... La batalla de Hacha Cimmeria, esta está en 40. Vale. Y hay que crear las mejoras. Antes se creaban allí, ¿os acordáis? Ahora no. Ah, mira, estos son los piensos. Para hacer el rinoceronte devastado por la guerra. Y este para hacer el otro. Que no lo dice. Dice pienso con sal marina, pero en realidad se hace dos de aloe y uno de gacha normal. Dos de aloe y uno de gacha normal. Y te sale uno de pienso. Con uno de pienso y el rinoceronte lo cogéis cuando ya está terminado. Lo ponéis aquí dentro y le dais aquí. No saquéis el rinoceronte fuera y lo pongáis como están ahora mismo, porque entonces no le podéis convertir. ¿Entendido? Para convertirlo tenéis que tener el rinoceronte en vuestro inventario. Cuando esté ya terminado en el corral, lo sacáis, lo ponéis en el inventario y de ahí lo convertís. Bueno, necesito saber dónde se hacen ahora mismo... A ver, esto que no se carga, ya está. ¿Dónde se hacen las mejoras de las armas? Está claro que aquí ya no es, que aquí ya no está. Aquí ya no está, esos saquitos para mejorar las armas, así que necesitaremos más bancos de trabajo. Cosa que era lógica. Muy bien. De acuerdo. Bueno, voy a hacer un par de cosas y ahora nos vemos, chicos. Mirad lo que he hecho. Nuestro montacargas. Lo he puesto aquí. Y lo de arriba, pues... Os lo enseño. Vamos a poner esto. Vale. He hecho esto aquí. Y diréis, ¿para qué vale? Para nada. Pero me he hecho aquí arriba un paseo. Está chulo. Si tienen que venir los de la purga, pues bueno, que vengan y ya veremos por dónde atacan y lo que hacen. Subo, ahí, tío, no me puedo mover. Que estás demasiado fuerte. Venga, vámonos a la playa. Vamos a colocar las trampas de peces. Súbete ahí. Venga, tío. La verdad que esta parte de aquí me gusta mucho. Me gusta mucho. O sea, la roca, todas las cosas de los animales, las luces. Es como cálida. O sea, me encanta, la verdad. Claro, es de noche y no se va a ver del todo como yo quiero. A ver, tengo aquí todavía... Es que he hecho demasiados, creo yo, pero bueno, esto es baratillo de hacer. Vamos a ver. Aquí debajo puedo poner... quería poner aquí más. Supongo... Bueno, puedo poner este aquí. Y ahí. Cogemos aire y vamos a poner estos así. Y ahora tenemos aquí una zona en la que podemos poner tranquilamente todas nuestras trampas. Venga, las colocamos. Una, dos. Vamos a ver de momento qué tal va esto. Bueno, yo creo que es
los peces entran por aquí. Habrá que poner gusanos y cosas. Muy bien. ¿Qué os parece? Vamos avanzando, ¿eh? Ya tenemos nuestras trampas para peces y para marisco. Genial. Habría que poner gusanitos y cosas. Tenemos, ¿eh? Tenemos. ¿Puedo poner ese ahí? Eso es lo que yo necesitaba. Genial. Vamos a reforzarlo bien, que quede bien hecho. Hay otro. No sé, al final no eran tantos. Bien, a ver cómo está esto. Vamos a bajarlo hasta abajo para que dé más sensación de que está bien construido. Así. Creo que voy a tener que quitar los conejitos de ahí. No sé, no sé. Muy bien. Ya tenemos las trampas. Y creo que teníamos un montón de gusanos. No sé si aquí. Sí, aquí tenemos. Yo sabía que teníamos. Ah, tengo que colocar esto también. Esto y esto. Este barril se puede llenar de agua. Lo que no sé si se puede llenar de agua, sí. Creo que no, ¿eh? Creo que había que llenarlo con el cubo o con algo, pero lo voy a probar. No, así no se puede llenar. De acuerdo. Muy bien. Perfecto. Pues... a ver la purga. Vale, todavía tenemos tiempo de hacer bastantes cosas. Aquí. Vale. Dividimos. Dividimos y dividimos. ¿Qué ha pasado? No lo ha cogido. Ay, claro, leches. Estoy tonto. Y nos da uno por cada. O sea, pueden ir cayendo solos. Esto lo que hace es que nos aseguramos la pesca. Básicamente. Así. Bien. Bueno, que vayan cayendo. A ver cuántos huecos tiene. ¿Yo esto lo veo más grande o estoy tonto? Sí, está de tonto. No os preocupéis. Ya lo sé. Muy bien. El puerto me gusta muchísimo. Yo creo que está bien hasta aquí, no creo que haga falta hacerlo más largo, ¿no? No, creo que no. Vale, le dará un poquito de agua. Ya lo pondremos mejor. Esto está bien, lo que pasa es que esta cerca no tiene pinchos. Así que vamos a confiar en nuestras defensas de gente. A ver, tú eres arquero. Nos vas a seguir. Ven aquí. Ven. Eso es. A ver, a ver, a ver. Wow, fantástica. Realmente el Conan Exile es impresionante. Vamos a ver. Déjame verte qué arco tienes. Tienes un Ircanio, igual que yo. Es más, yo tengo el ligero. Y tú tienes el... Ay, disculpa, chicos, me estoy poniendo la mano delante de la boca. Flecha de acero y falcata. Voy a hacer una cosa y es... para saber que era de nivel 1, ¿vale? Así ya sé que eras de nivel 1. No, aquí. Construido aquí. Vamos a darle a otro mientras. Batidor. Batidor.
de batidor. Esto, es que si nos ponemos ahora mismo a cambiarle el color y las cosas, nos podemos volver locos. A ver, realmente las mujeres aquí son impresionantes. Son perfectas, ¿eh? No tienen falla. Venga, la vestimos. Vamos por partes. Piernas, falda, torso. Lo que no me gusta mucho es taparles la cara ahora. Soy capaz de darme el trabajo de hacerlo cuando nos vayan a atacar. Así estás. Y eres la arquera número... Arquera 1. Eso es. Arquera de nivel 1. Que quería yo hacer una cosa y era... Si te abro el inventario... No, ¿cómo era que lo hacíamos antes? No, esto no. Esto, los accesorios. Entendido. Le podemos poner joyería, le podemos poner piercings, un montón de cosas. Yo creo que lo haremos más con la gente de la casa. De acuerdo. Vamos a ver. ¿Dónde te ponemos a ti primero? Dios, que no sé por dónde nos atacarán, entonces... Buen golpe. Venga, muchacho. A ver. Estos no vienen. Venga. A ver si bajan. Vamos, chicos. Subotai y tú. Muy bien. Tú, ven aquí. Mover y proteger. Tú vas a empezar ya a las defensas. Venga, aquí mismo. Así. Y ahora le damos órdenes. Le decimos comportamiento, combate, vigila la zona. Y la forma de combate le vamos a decir priorizar la distancia. Defensa estática. O sea, estática es que no se mueve de aquí. Venga, defensa estática, que se quede ahí. No quiero que se mueva, quiero que dispare desde ahí. A ver, ¿qué tal? Bueno, ni se te ve, pero bueno, ya tenemos ahí la primera. Tú... De momento te voy a dejar aquí. Y a ti también. Pero os voy a llevar arriba las dos. Creo que arriba del... Ya veré. Tú eres luchador. Y tú eres arquero. Eres luchador, Denis. Ven aquí conmigo. A Denis de momento la vamos a dejar aquí. Y ahora, saca, que es arquero. Mover y proteger. Ven conmigo. Aquí. Y vas a hacer lo mismo. Comportamiento. Defensa estática. ¿Vale? Igual luego te bajo abajo. De momento vamos a hacer eso. Pero está claro que quiero... La quiero aquí abajo, sí. La quiero aquí abajo. Bueno, la voy a dejar ahí arriba de momento. ¿Qué tal todo? Vale. Mía es arquero. La podríamos poner... Arriba, sí. La vamos a poner arriba. Nos vamos a quedar rápido sin todo lo que tenemos aquí. Vamos a tener que fabricar muchísimo. Venga. Vas a coger... Ven aquí.
Además, que este traje está incompleto. Este... Esto te lo dejo aquí. Cabeza de hierro, vale. Este... No, no lo estoy haciendo a propósito, es que no lo veía. Venga. A ti sí te voy a poner arriba. Vale. Defensa estática. Saca. Ven conmigo. ¡Ey! ¿Qué ha pasado aquí? Ven aquí. Mover y proteger. Ahora sí, arquero. Ven. Tenemos varias cosas que hemos fabricado aquí. Tenemos esto. Vale. Vamos a ver cómo lo colocamos todo. Esto es una cama individual. Este es el diván. Esto lo voy a poner aquí. Esto tengo que ver exactamente qué era. Acabo de... Ah, y estos son para los tintes. Ostras. Buah. Ok. Anda que no tiene eso ahí para trastear. Esto creo que sé dónde lo voy a poner. Esto y esto y esto y esto lo tiro. De acuerdo. Tenemos una mesa redonda. Esta no estoy muy seguro. La mesa estigia esta tampoco. La mesa rectangular creo que sí. Y esta... Vale. Y esto es cama. Esto es cama. Y esto es escritorio. De acuerdo. Veamos. 4 es una cama. Y el 5 es el diván. El diván lo vamos a poner ahí. A ver. Me siento al revés. Ah, porque puede que esté al revés. Puede que esté al revés. Vale, pues ya lo colocaremos bien. 4 es una cama. Bueno, la vamos a poner de momento aquí. ¿Vale? Aunque yo me voy a loguear con la mía. Yo estoy vinculado a esta. Esta sin vínculo. Eso es lo que yo quería. Y lo que quiero ahora es... El 8... Esto es... ¿Qué diablos es esto? Mesa rectangular. Mesa rectangular, variante. Escritorio. Este es el que quiero, el 3. O sea, el escritorio... Ahí no va, evidentemente. ¿Me lo pongo aquí el escritorio de momento? Lo que no tengo es silla. Lo quería poner de cara a la pared. Oye, qué mesa más bonita, ¿no? Sí, sí, me gusta. Ahora, esto lo vamos a poner aquí. Y encima pondremos una luz. Pondremos una velita o ponemos algo. Vamos a ponerlo pegadito a la cama. Así. Joder, su bota de tío. Bájate de ahí. ¿Qué os parece? Bien. No sé si luego ir cerrando aquí con biombos o poner alguna pared. No sé, no sé, no sé. Un poco de intimidad, ¿no? Vale, esto es una mesa.
Y esta mesa sería, podría ser como para comer. Vale. Voy a mover, la voy a dejar aquí de momento. Luego muevo lo que está ahí. La cocina esa. Y el 8, esto es una mesa como más rústica. Como es una mesa más rústica, vamos a hacer lo siguiente. La vamos a poner aquí. Y pues oye, que tenemos que poner aquí unas cervezas o unas cosas o algo, pues aquí tenemos nuestra mesa. Aquí al lado del fuego, para la noche. Ya pondremos unas sillas y unas cosas, ¿vale? Bien. Entonces, tenemos esto, esto ya nada, esto está vacío. La mesa estigia y la mesa redonda. Ya, como no sé muy bien dónde ponerlo, lo guardamos. Así. Y hay que hacerlo del agua, para que veáis que podemos tener agua, pero necesitamos el cubo. Y el cubo yo juraría que se podía hacer aquí, ¿eh? Míralo, aquí está. Se necesita 2 de hierro y 10 de madera trabajada. Eso está fácil. Ah, tenemos que hacer también el pozo. Tenemos que hacer muchas cosas, muchas cosas. Madera, hierro. Vamos a hacer un par de cubos, ¿vale? Uno y dos. Venga. Rapidito, que tenemos cosas que hacer. Nos vamos organizando de nuevo, todo en su sitio. Venga. De acuerdo. Podemos dejar esto otra vez aquí. No os preocupéis que lo voy a ordenar todo. Venga, a lo bruto. Ahí está, a lo bruto. Bueno, no nos hemos hecho nada. Pues eso está bien. Vamos, 3 y 6. Los hemos llenado de agua. Y ahora, venimos al barril, cogemos el cubo y lo vaciamos. Cogemos el cubo y lo vaciamos. 200, ¿veis? Y ahí abajo no se ve agua. No, no se ve agua todavía. Hay que echarle más agua. Ahora sí que nos vamos a hacer. No. 3 y 6. Y podemos tener agua. Podemos tener agua para nuestros huertos y las cosas que vayamos necesitando. Vamos a ver. 1 y 2. Cada vez que lo ponemos, lo vaciamos. Y ahí se ve un poquito de agua, ¿la veis? Y lo podemos llenar. Coge muchísima agua, ¿eh? Muchísima agua. Y luego este agua lo podemos ir usando. Bueno, gente, lo vamos a dejar aquí porque este es un capítulo en plan doméstico. Este es para ir haciendo cositas, ir arreglando un poco la casa, decorando, ir haciendo ciertas cosas que no se suelen ver. Pues así las hacemos juntos, las vemos y las compartimos. Tenemos nuestras trampas de peces. Estamos empezando a poner ya a nuestra gente por la base y a vestirla. Hemos fabricado algunas armas. Tenemos ya animales allí. Hemos construido esa parte de arriba. ¿Qué más hemos hecho? Hemos entrado en la... Se llama la tumba, ¿no? En la tumba de Galamann. Hemos matado el primer boss, que ha sido ese cocodrilo gigante. De hecho, mirad, allí vemos la entrada. Seguramente ya habrá reaparecido. Bueno, llevan un tiempo, no sé. Sí, 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 que he cortado. Ese ya ha reaparecido. Bueno, hemos cogido azufre, varias cositas.
Habéis visto que podemos ir con tres, así que dentro de poco nos vamos a coger a Babar, Subotai, seguramente a nuestro caballo fuerte, y Zama o una de estas para entrenarla. Nos llevamos dos luchadores, chico y chica, y un animal. Y nos iremos por ahí. Farmear, recolectar todo lo que podamos. Uy, desde aquí se ve como que está en alto. Ah, no, no, está perfecto. Muy bien. Podemos subir, tenemos nuestro montacargas. Esto no me convence del todo, parece una mazmorra, ¿no? Pero... no sé. Si esto lo ponemos hasta aquí, ponemos unas escaleras que bajen. Nah, para el caso patatas, es lo mismo. Ahí se va a quedar. Y esto lo terminaré de ordenar todo, lo haré fuera de cámara para que no se os haga pesado. Y nada, gente. Yo creo que vamos a hacer una de las primeras mazmorras en el próximo episodio, ¿eh? A ver qué os parece. Y nada, ya sabéis, si os está gustando, suscribiros. Y así os enteráis de todo lo que vamos publicando. Y cada día vamos a ser más y mejores. Cuidaros por ahí fuera y un saludo a todos. Chao.